muy buenas, ¿cómo estamos? Ahí estáis viendo el Real Aeroclub de España, lo que es el famoso y muy conocido aeródromo de Cuatro Vientos, donde se puede decir que empezó la aviación en España, aquí ya en Getafe. Aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, ahí estaría la entrada al aeródromo. Sí, es menos impresionante de lo que puede parecer cuando oyes hablar de él, pero bueno, fue el primer aeródromo de España. Y bueno, voy a cerrar aquí que hace mucho ruido, si no. El tema es que hoy se me ha ocurrido que podía hablar de una cosa, porque a lo mejor algunos descubrís alguna cosilla que no conocéis y otros ya los conoceréis seguro, seguro, que es contaros, madre mía, y este atasco aquí ahora, es contaros qué canales de YouTube veo, ¿vale? Porque seguramente a la mayoría de los que vaya a nombrar los vais a conocer, pero seguramente algún otro igual no. Entonces, bueno, no solamente os lo voy a decir de motos, suelen ser los que más suelo ver, pero es verdad que veo algún otro también que son bastante interesantes desde mi punto de vista. Y aquí yo no sé, me voy a poner, vamos a hacer una de estas, que parece que no, pero aquí. ¿Y cuáles son los canales? No los voy a decir por orden de preferencia, ¿de acuerdo? Los voy a decir según me vaya acordando, los voy a ir comentando y demás. O sea, no quiero que con esto penséis que tengo que prefiero uno sobre otro, ni mucho menos, sino son los que veo. Y ya que, bueno, vamos en una Vulcan, en una moto custom, una Vulcan 900, voy a empezar a hablar por los canales que veo de motos custom, ¿vale? Los que suelo ver. Luego depende cada uno cómo interpreta el canal o cómo prefiere o cómo es el que lo presenta, ¿no? Cómo es el youtuber que lo presenta. Bueno, vamos por el barrio de la Fortuna, habréis oído hablar de él, supongo. Esto pertenece a Leganés, pero bueno, no viene al caso. A lo que iba. El primero que viene a la mente, lógicamente, es Iguana Custom Garage, ¿no? O Garage, como prefiráis. Yo creo que a nivel español, es el mejor canal para, sobre todo, asesorarte sobre cosas, sobre mecánica de moto custom, sobre accesorios, sobre normativa, sobre, ¿cómo se llama esto? Homologaciones y demás. Seguro. Y luego, aparte, la cantidad de accesorios, ropa y cosas que tienen y las presentaciones que te hace Pepe de Iguana. Realmente es una pasada porque tienen mogollón de cosas. Hay varias tiendas por España, creo que hay, o sea, aparte de Madrid, Barcelona, creo que Valencia, la de Alicante, que es la central, bueno, San Vicente del Raspey, creo que se llama, creo que también hay en Canarias, posiblemente se me olvide alguna, pero bueno, pero como hablamos del canal, no de las tiendas, me parece que está muy bien. Se ha presentado, es bastante divertido y luego te presentan mucha ropa, cascos, accesorios y tal, y muchas veces hablan de cosas de normativas que son bastante interesantes. Otro canal que suelo ver de rollo custom es Choperón. Generalmente se centra más en Harley Davidson, alguna Indian que hay por ahí, la R18 de BMW también ha salido y tal. En general hablan más de Harley, pero es un canal que bueno, que es, me mola porque sobre todo es muy técnico. Te cuentan, aparte de que ellos prueben la moto y ese tipo de cosas, es un canal realmente técnico. Es un canal realmente que te habla sobre todo de especificaciones técnicas y tal de las motos y tal, también bien presentado. Un tío así muy vacilón y tal, mola y me mola verlo. A veces veo, porque no sube canales muy asiduamente, es Custom Motoblog. Creo que es un chaval de Valencia. Y bueno, mola porque el chaval te da un poco su... El chaval te cuenta un poco desde su punto de vista, su perspectiva, su tal. Te cuenta un poquito y bueno, la verdad es que te entretienes un ratillo y viendo su vídeo está... Está bien, de custom suelen ser los que suelo ver, digamos, más asiduamente. Ya os digo que
el de Iguana, todos los viernes hay a las 6 de la tarde, por si lo queréis ver, hay vídeo. Y ya os digo que esos son los principales. Creo que no me dejo ninguno. A nivel de moto custom hablamos, de moto custom. Luego, a nivel de otro tipo de motos, lógicamente hay dos que yo creo que son los más importantes que hay en España. Y no lo voy a decir tampoco por orden de preferencia, sino por cómo me vienen. Bueno, lo voy a decir por orden alfabético, así no hay líos. El primero, que creo que es espectacular, el primero es el de Charlie Sin Iguan. Charlie Sin Iguan, o sea, bueno, sí, es un canal de moto de trail o maxi trail. El tío creo que lleva 14 años dando la vuelta al mundo, pero sin embargo es un tío que, aparte de contarte de que está dando vueltas por la hostia de países y tal, no solo te habla de la moto, sino que te habla de historia, de gente que se encuentra, de, como él dice, berenjenales en los que se mete, de cómo sale. Me gusta mucho porque él viaja solo y todo lo que hace, él está solo. Bueno, luego tiene apoyo telefónico, lógicamente, o vía satélite, lo que sea, pero donde va y donde se mete, va él solo. Y entonces, el canal es súper entretenido, y aparte que lleva ya, ya os digo, 14 años. Si no lo conocéis y empezáis a verlo ahora, tenéis para ver ahí vídeos para parar un tren. La verdad es que muy bien, el tío cuenta muy bien las historias, o sea, cuenta bien, habla bien, es un tipo, parece un tipo muy muy cercano, y me gusta porque el tío es como la típica persona esta que te parece que es colega tuyo. ¿Sabéis lo que os digo? Que esto también me pasa con el siguiente que voy a decir, que es que, no sé, de esto, que si te lo encontraras un día por la calle, hablarías con él como si fuera tu colega de toda la vida, ¿sabes? Es tan cercano que bueno, es un canal bastante majo. O sea, yo creo que de España seguro este, y el siguiente que os voy a decir, son los dos más importantes, yo creo, a nivel moto de España, yo creo. El siguiente, lógicamente, como más de uno se ha podido imaginar, es Majes en moto. Sí, motos deportivas. Creo que solamente en un vídeo que yo sepa, Majes, no creo que veas esto, pero si lo ves, coño, saca alguna custom más de vez en cuando. En un solo vídeo creo que sacó una custom, que un colega suyo iba a comprarse una custom y le acompañó, porque creo que el chaval aún no tenía el carnet o algo así. Pero el tipo es un comunicador acojonante. Otro tío que te da la impresión de que eres su colega desde... O sea, que te lo encuentras por la calle y es como si fuera un colega tuyo de siempre. Realmente, ver sus vídeos, aparte de divertidos, me mola porque ha crecido tantísimo el canal que el tío ya hace de todo. Se hizo el Mil Dunas, te hace vídeos de campo con una Husqvarna que lleva, como te hace vídeos con la suya, con una CBR600 que lleva. Pero el tío tiene, no sé si es que tiene mucha imaginación, pero mogollón de temas diferentes de los que hablar. Te hace, como él dice, bricomajes, te enseña a hacer cosas, a montar cosas y tal. Me parece un tío, realmente te da la sensación que es un tío muy honesto, es la impresión que a mí me da. Y me parece que sus vídeos son realmente, sobre todo, entretenidos. Es verdad que muchas veces también son interesantes las cosas que cuenta y que dice, pero son muy entretenidos los vídeos, muy, muy, muy entretenidos. Y el tío mola como habla, como te cuenta las cosas. Me parece un tío divertido, y me parece que, aparte, pues igual que Charlie Sin Iguan, montan muy bien los vídeos. O sea, la edición del vídeo la hacen muy guay, se nota que le echan mucho tiempo, y es muy, muy de mis favoritos, sin lugar a dudas. Y el siguiente, de también así de motos y tal, que mola, es Nico Ride Me Five, que creo que lleva 2 años también dando toda la vuelta a África, también va solo. Y también cuenta muy bien todo. Él va, creo que, en una Transalp, y la verdad es que lo cuenta todo muy bien, todo siempre desde el punto de vista que, como él lo vive, como él lo ve. Y me parece un canal, de hecho, el último vídeo creo que ya está de vuelta en España, o sea que ya digamos que la vuelta esa está acabando, imagino que hará alguna otra, porque realmente los vídeos suyos están realmente entretenidos, muy bien. El tío también cuenta muy bien las cosas. Y son vídeos bastante, pues, lo dicho, para echar la tarde y tal, muy entretenidos. Yo
ya os digo que también sale este igual que el de, bueno, lo he dicho, sale Sin Iguan y Nico, salen los domingos, y más que sale los jueves, ¿vale? Entonces, pero vamos, son canales muy entretenidos. Y luego hay uno que se me había olvidado, de un chaval que se llama Andrés, que es mexicano, que se llama Hablando de Motos. Antes iba con una Harley y ahora va con una Maxi Trail, creo que es. Lo que no recuerdo es cuál. No sé si es una KTM, no estoy muy seguro, no me hagáis caso. Madre mía, qué atascazos, si lo vas a ver, no vengo. Pues nada, las largas y a filtrar. Una de las cosas que os decía, los tips de seguridad, siempre pongo las largas cuando voy a filtrar y con cuidadito. Pues Hablando de Motos es un tío que cuenta muchísimas cosas muy bien explicadas, muy bien explicadas, muy muy bien explicadas, que es lo creo que lo que más atrae de ese canal, aparte de que el tío es muy gracioso, es un tío muy simpático, muy gracioso, que luego a veces hace de otro personaje, que es el mismo que se pone unas gafas y una peluca de pelo largo y tal, y hace como de un tío un poco así más macarrilla y tal, y realmente el canal está muy entretenido. Estos son los canales que de motos que suelo ver. Bueno, se me ha olvidado comentaros que también veo un canal que está muy bien, que se llama Recadista y Chatarrista, tiene dos, y es un tipo vasco, que bueno, prácticamente compra motos con 20, 30 años, bueno, no desguazadas, pero sí que no funcionan o que están bastante mal, y las restaura y las deja realmente bien. Merece mucho la pena ese canal, es muy entretenido, y enseña igual mogollón paso a paso cómo hace todas las reparaciones y todo el tema. Y es un canal muy recomendable. Yo la verdad es que lo veo bastante y me parece muy entretenido. Seguimos con el vídeo. Los de moto que suelo ver. Luego hay otro par de canales por ahí que veo que no tienen... Bueno, uno tiene que ver un poquito con motos, porque de hecho el chaval se hizo para visitarlos con una moto de 125, se ruló por España para ir a los cuatro puntos cardinales más extremos. Y es un chaval de Segovia y el canal se llama Gonzaventuras, Gonza de Gonzalo, ¿vale? El último que ha subido, si no recuerdo mal, es un viaje en kayak que ha hecho por el Duero hasta Oporto, y creo que ahora debe andar por Canarias, porque con el tema de la pandemia al chaval se le jodió el viaje a Canarias y estuvo allí pillado en una furgoneta camper que tenía antes, ahora tiene una autocaravana. También está bien, porque el chaval también cuenta bien las cosas y parece un tío bastante entrañable. Y luego aparte, bueno, este chaval ya os digo que solamente tiene una movida, que es la de las vueltas que hace con la moto, con la 125. Lo demás no es de moto, salvo ese viaje. Y luego hay otros dos que a mí me gusta mucho la historia, y uno es Historia de la Historia. JJ Priego se llama el que lo presenta, y realmente igual, contada cosas de historia, pero muy bien contada, muy amena y muy entretenida también. Otro de historia que me gusta es un canal que se llama Pero Eso Es Otra Historia, que el chaval tiene otro canal que también mola, que se llama Agujeros de Guión. Los dos canales molan mucho. Agujeros de Guión, pues te cuentan fallos de, bueno, agujeros de guión en las películas y tal, muy entretenido, además el tío como bastante simpático contándole y tal. Y el de Pero Eso Es Otra Historia, pues el tío tiene ordenado cronológicamente todos los vídeos de historia que ha subido. Y todo bastante bien investigado y corroborado y tal. Realmente son vídeos muy interesantes los que hace. Luego, bueno, esporádicamente veo algunos canales más. Esporádicamente, no sé qué deciros ahora mismo. No me suena, no caigo ahora mismo. Pero sí veo otros canales, no sé, un canal muy divertido también que generalmente habla de fallos de películas y tal, es el canal Random, que son dos chavales y tal, también muy, muy divertido, a mí me lo parece, por lo menos, muy divertido el canal. Y no sé, así a bote pronto pensando, no caigo ahora mismo en algún otro canal que vea así con frecuencia, estoy intentando pensar en alguno, pero no, ahora mismo no caigo. Y bueno, creo que eso es un poco todos los canales que veo. Ya se ha apagado otra vez la mierda de la Eken, no sé por qué, y ha estado cargando la batería esta mañana, no lo entiendo, macho. Bueno, espero que esta sí esté, ¿no? Sí, esta sí está. Bueno, pues esa se ha apagado, mala suerte, y voy a tener que volver a la...
sé, voy a tener que volver a la Eightman, a ver si la Eightman me aguanta más, porque no sé por qué esta no me aguanta. No llevo ni media hora grabando, o sea que no sé, muy raro lo de la Eightman. No sé qué le está pasando, es que la batería se está viniendo abajo, no lo sé. Bueno, y poco más que deciros. Con esto ya me despido y nada, pues hasta el próximo día. ¡Hasta luego!